Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Charlamela que me encanta. Gracias por acompañarnos durante esta segunda temporada. Gracias por todo el apoyo. No se olviden de dejar su comentario, de compartir la transmisión por donde sea que lo estén viendo. Si lo están viendo en YouTube, suscribirse lo pueden hacer de manera gratuita. Y si lo están viendo en Facebook, también se pueden suscribir, pero ahí hay que poner un poquito para que sigamos haciendo este programa. Y pueden dejarnos un me divierte, un me encorazona, un enoja, lo que ustedes quieran. Y los comentarios, por favor, como siempre les digo, dentro del marco del respeto, si es posible, se los agradezco de corazón. Tus comidas de todos los días han perdido su sabor. Exprímelas al máximo con Del Valle Fresh, una refrescante bebida con sabor a fruta que hace tus comidas más jugosas. Del Valle Fresh, lleno de vida. Permítanme presentarles a la invitada esta noche un fuerte aplauso para Jimena Salzer. ¡Uh! Hola, jim, Hola. Amigo. Al fin, al fin. Al fin me convenciste. Al fin te convencí. Sí, costó un poquito. Porque te dije, pues tengo miedo a hablar, porque todo lo que hablo es polémica. ¿va? Amiga. Bienvenida. Para mí va a ser un placer charlar Yo con también. vos. Y voy a arrancar con la primera pregunta para no perder el protocolo. Ah, ok. Es cómo estás. Ahorita ah. súper bien mucho más relajada, te puedo decir. Tuve unas semanas intensas. Yo no sé. Esto de el eclipse, que, que hay mucha gente que cree en esto, pero no sé si a vos, pero me pasó de todo en los últimos meses. Este ha sido un año como que irregular en, en la parte de, de estabilidad. Y no te voy a decir en la parte de matrimonio, uh -huh. porque ahí súper tranquila mi vida, de salud, gracias a Dios, bien. Pero eh, sí se ha sentido crisis dentro de la parte laboral. Ya. Ok. Eh, la gente está cuidando mucho más su platita, que el dólar no hay, que no sé qué. Entonces uno, o tal vez yo estoy más perceptiva de ese tipo de, de, de situaciones, uh -huh. entonces me ha estresado un poco más de lo normal. Que ya. yo normalmente eso no, no le te tiraba pelota. Tanto. Ajá. Porque más o menos se va a acabar el mundo, todo el mundo, ¿no? entendés? <laughs> yo, no. Todavía. Y van al super a comprar <laughs> papel higiénico. Ay, pero yeah. ajá pero ahí sigue gastando Jimena menos te cuesta controlarte con la, las finanzas sí. personales o sea, sos sí. gastona sí 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 Me, o sea soy gastona más no inconsciente ya. yo tengo un fijo que es una estabilidad para para mi vida para uh -huh. mi familia para mi seguridad por caso accidente caso algo pasó y todo eso no, no se, se toca, toca no se mira, pero de ahí se apareció así un, una carterita, un alguito, así sí me digo todos la, nos entendés? La vamos famosa plaza para eso trabajo, me lo merezco. Exactamente manezco. eso hago y lo mismo hago con Emma, o sea me gusta algo para ella. Vos vas a entender más que nadie ahora que sos papá, entonces de decir ay el pobre seguramente va a querer ni lo vio el niño ni le gustó, no le tiró importancia, pero a ella uno. Es no para ella compra. es para ella. Es así digamos no pero son, estoy bien. ¿Qué son las cosas que más te enamoran de Emma? Imer? De Emma es su sensibilidad. Emma es una niña muy noble, muy, muy noble. Este, empatizamos demasiado. Yo creo mucho en los signos zodiacales. Yo soy cáncer, ella es Pisces. Okay. Entonces nos llevamos muy, nos entendemos muy bien con la mirada. Y es que es muy dulce, mi hija. Los Pisces son las haditas, ¿cómo era? Las hadas, sí. Ajá. Las haditas. Son... Es, vino a cambiarme, a enseñarme. Ella es más mamá que yo muchas veces. Ella me calma, me dice, tranquila, no te estreses por mi examen, lo voy a hacer bien. Y lo hace, ¿me entendés? Entonces a veces yo me doy cuenta que no, y que, claro, como yo viví otra realidad con mi mamá, yo era la rebelde, la no, pero Emma sabe también decirte que no, ¿me entendés? Pero si sabe que la va a perder, te deja, te deja. O sea, es, la verdad vino a enseñarme. Eso, eh, creo que muchos los, los hijos vienen a eso, ¿no? Uh -huh. A enseñarte en la vida y ella... ¿Qué has aprendido, enseña? Emma? a tener paciencia que no sabía que tenía. Porque en serio, a veces así, de ir a gritar en el baño, me voy a reventar yo misma en mi rabia, pero después vos vas tranquilo y decís, no, hijita, ya te dije, mi amor, que así no son las cosas, y vos sabías en tu cabeza decir, ya le había dicho. O sea, uh -huh. a tener paciencia, sobre todo para todo, de que la vida no es perfecta. Marco, soy lastimosamente, y digo así porque... Tengo una madre, una crack, ¿ya? Pero mi madre ha sido demasiado perfeccionista en la vida. Y eso le saqué yo. ¿Sos perfeccionista? Soy jodida conmigo misma. No termino de disfrutar el momento que sé que me tengo que levantar al día siguiente a las 7 de la mañana. Y no terminé la charla con mis amigas porque sé que me estoy quitando las horas de sueño. ¿Me entendés? Uh -huh. Muchas veces así. Digo, ¿por qué soy tan dura con eso? Bueno, pero eso es ser responsable. Pero a veces tampoco disfrutar. O sea, ¿te martiriza? El hecho de poder pasar un buen momento porque estás en la cabeza, no, y si tu amiga te dice, tómate un vino más, no, ni idea, vos sos responsable y decís, no, no puedo, ¿me entendés? Soy demasiado así. Y me gustaría a veces ser un poquito más relajada, y eso mismo le pasó a veces a Emma. Uh -huh. ¿Me entendés? Que, que la traumó al pedo. <laughs> la acelerada, la ah, pobre. Sí, la pobre como, mamá, ahí. no se acaba el mundo, tranquila. Claro. Yo no, ya dijeron tus tareas, eran esta, esta y esta, y tenés que terminarlo. Gracias a Dios tengo una hija demasiado inteligente. O sea, es. Todos los padres dicen que decimos esto de nuestros hijos, ¿no? Pero yo me acuerdo haber llevado harto palo, oye. <laughs> miércoles. Yo soy criada de la antigua. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. no claro. Claro, ¿De dónde? Ay, Pedro Moreno. ¡Tuta! Mi mejor amigo era todos los viernes. Oye, Ñeca llegaba al colegio los viernes a preguntar, porque en la agenda yo vivísima no escribía nada, ¿o perdés la agenda. Pues mi madre se bajaba al colegio a preguntar profesor por profesor cómo iba la cosa. ¿Cómo, cómo eras en el colegio, Jiménez? Una ficha. Una ficha. Con el grupo todavía me juntaba con hombres, ¿me entendés? Ajá. O sea, yo era un hombre más con los hombres, uh -huh. y mis dos, tres mejores amigas. Y mi madre me decía, pero ¿por qué eso es así? Claro, mi hermana es una dama, ella, buena, así todo. Y yo era la rebelde de la casa. Entonces, sí, los profesores me conocen porque por charlatana. Porque me decían, uy, salser. Si estudiaras como bailaras y como charlaras, por Dios mío, ¿me entendés? O sea, me servían hasta las hormigas para charlar. El portero y cómo anda su hija, de, de claro. bien, no sé qué, que está necesitado. Yo, así, de, hecha la que buscaba problemas de psicóloga, de peladita, ¿me entendés? Claro, claro. Todo por hacer tiempo así, siempre fui así. No podías, no podías con tu carácter, León. necesitabas no puedo. conversar. Necesitaba. ¿Dónde te sentabas en tu curso? Atrás, soy salser, po. la ah, última. Claro, pero no se sentaban por orden alfabético. No se sentaban por orden alfabético. En, en una esquina. ¿En colegio estudiaste? En el Franco. Y ¿Los sentaban por orden alfabético? Entonces eras allá en una esquina, en una no esquina. se cambiaban de lugar, esa no, cosa no, no había en no, tu colegio. No, 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 no. Qué raro. O sea, a no ser que te portes demasiado mal para que te lleven adelante, adelante, pero casi siempre era salser. Ahora, lo malo era cuando decía la profesora, ahora vamos a arrancar de atrás para adelante. <laughs> Ya no es el último. Entonces yo no tenía la tarea lista y decía, ¿qué miércoles hago ahorita? ¿Me entendés? En la lista igual te daba A veces si te atrasabas un poquito, Sí, Siempre llegabas sin tarea, digamos, ¿no? Entonces llegaba yo a hacer la... Te daba tiempo. Eso. Así he sido. Ficha, ficha. ¿En la U? ¿En la U? ¿Qué te acuerdas así de la época de U? Mira, me tocó estudiar en Estados Unidos. Odiaba. Yo necesitaba a mi pueblo. Peor que yo me fui a estudiar a Estados Unidos luego de haber sido reina del carnaval. O sea, uh -huh. me mandaron cuando yo estaba en la cúspide. Mi claro. pueblo era mi pueblo. La gente dice que me quería. Entonces, de pronto me van allá y era un moco en la pared. ¿Me entendés? Cada ya no anonimato son nada. completo. Sos una X, ¿me entendés? Entonces te la tenés que volver a chanflear. Tuve muy buenos amigos, pero el, el sistema gringo, pues, aburrido. Sin gracia. Sin gracia. No, y hasta los copies y todo. Son, perdón, no, pero a mí no me gustó. No, haya preferido acá. ¿Fuiste una reinanga del carnaval? Lo que pasa es que era inconsciente, creo. No me importó nada, oye. O sea, ni sabía en el papel que estaba. No sabía lo que se representaba. Tenía 17 años, ¿qué iba a saber? Yo lo que quería era bailar y deshacerme y estar trepada ahí en mi carro, ¿no? La gente sí, lo recuerda. sí o sea, los recuerda. O los de nuestra edad, digamos, o sea, la mía sobre todo. Uh -huh. Digamos, ustedes no, vos creo que tenía siete, también ocho, ¿no? ¿Cuál año fuiste reina, ¿90? 2001. 2001, no, tenía once, dime. ¡Guau! Wow, el hombre. <laughs> tenía once, ¿qué te ah, pasa? Yeah, ya un hombre, claro, pecho, peludo! Claro. <laughs> Son seis años, la diferencia tampoco sí, es tanto. Sí, pero, pero bueno, hay harta gente que no se acuerda, pero los de mi edad, obviamente, vivieron un lindo carnaval. Es que no era solamente que fue mi reinado porque yo estaba de reina, era que todo en conjunto estaba bien porque el carnaval no era tan comercial, el carnaval era más tradicional, era más pueblo, Tenía, lo tuve a don Gaby Abdu y a la señora Arlinda, claro. fue el último carnaval que participaron ellos, que eran gente que ponían plata para hacer su propio carro y aportar algo a la cultura, ¿me entendés? O sea, eso es, wow, admirable. Este, estaban también... Gladys Moreno cantó Estaba Viva, cantó el, el segundo o tercer día de carnaval. Qué lujo ese, ¿no? O sea, eran las cuadras todavía por la plaza y estaba todo el pueblo. Vos estabas desde con la señora que vendía a dulce hasta con lo que sea pringándote y abrazando y llorando y la borrachera y todo eso. Era así, así lo conocí el carnaval. Ahora ha cambiado demasiado. Sigue siendo hermoso. ¿Te Entendé? sigue gustando? Sí, me sigue. No, yo me voy a morir. Así, mi padre carnavaleó hasta el año antes de morirse. O sea, con total. y lo mandaron con su letrero acá, con la dirección. Tararán, 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 <laughs> para que, que toquen el timbre así. Al hombre, más me escribían y me decían, y men, está tu padre en el corso y está borrachito, me decían. Y mi padre era feliz con eso. Y él me decía, voy a morir carnavalero y yo voy a morir carnavalero. ¿Lo él, ese, ese gusto? Sí, porque mi mamá no es tranquila. tanto, ajá, son más tranquilos. A mí me gusta harto el baile, el pueblo, el todo. Qué lindo. ¿Y, y te acuerdas de algo puntual de ese reinado? ¿Algo que te haya marcado de ese reinado? Momentos importantes fueron, lógicamente, los que viví con, con don Gaby, que él dijo, este voy a ser el último carnaval que, que voy a participar y lo voy a hacer por ustedes. O sea, ya estaba muy mayor el uh -huh. señor. Es más, creo que él muere el 2003 y yo el 2001 fui coronada. Ajá, o sea, realmente fue un regalazo que nos dio, ¿me entendés? O sea, y... Y ya eso lo aprecias muchos años después, uh -huh. te vas a dar cuenta. Este realmente las, las vivencias que tuve en, en ese carnaval fueron, fueron muy sencillas. Fue un carnaval sencillo porque no había plata, te cuento. Fue una vez que se que, eh, hubo una inundación. Y había la crisis del 2001. En el 2001 hubo una crisis económica. Sí, sí, Entonces sí. las comparsas decían, no hay plata. La alcaldía no, no había plata. Nadie uh -huh. ponía plata. Entonces todos teníamos que hacerlo sencillo. Es más, se llegaron a recortar las precarnavaleras, que antes eran todas las noches durante meses. Y la comparsa con mi madre dijeron, no se puede. ¿Cuál era la comparsa? Cachafaces. Cachafaces, para mandarle saludos, ¿no? Un para, bueno, beso no, a ver. todos mis cachafaces que los amo, bellos. No me han invitado todavía a su frater. <laughs> este, ellos, ¿me entendés? Me cuidaron mucho y les costó harto el carnaval. Fue un carnaval que no fue de lujo, uh -huh. pero fue un carnaval lindo, lindo de verdad. Tu papá, me imagino, le explotaba el pecho de felicidad y tu mamá. Son, sacaba cuentas, hijo. <laughs> Eso, que para eso es buena dañeca. sacaba números Jimena de aquí nomás y le decía a los carnavaleros, un, una cosa más y yo no pongo nada, así que ustedes se las arreglarán. Ya señora Ñeca, pero después, y eso hubo, después de mi primer presentación ya las empresas empezaron a confiar porque claro Marco, yo era una X, o sea yo era una chica de mi casa que no tenía un background conocido ni nada, entonces de la nada las empresas no iban a apostar por mí. Entonces, fue después de mi primer precarnavalera que, la, que las empresas empezaron a decir, ok, vamos por ella, vamos por ella, y no fue bien, ¿me entendés? Y ni no era tan comercial como vos dijiste. No, pues. En inicio. Era diferente. No era, a ver, una alcaldía. Yo voy a dar, soy malísima para dar números, ya, así ya, que ya. no haya. Sí, sí, tranquilo. Pero te digo, X, si ahora da la alcaldía, no sé, 50 mil dólares, ahí daba 5 mil. Claro, 10 veces menos. Exacto, ¿sí? era muy poco, ¿me entendés? Bien. La ayuda. Entonces tenías que vértela y eran trajes así, bordados de arriba abajo y todo, digamos. ¿no? Digamos que ha, ha sido como eh, precursora de muchas cosas. Yo pienso igual, eh, por ejemplo, que vos has sido de las primeras influencers que tuvo este pueblo. ¿Te consideras una de las primeras influencers de la ciudad, de Santa Cruz? Me considero. Es que no me, la, no me gustaba el término influencer hasta que después me di cuenta de que sí es, digamos, y es una responsabilidad. Me gustaba mostrar moda, tendencia, cosas cuando empecé a hacer mi programa Bárbaro. bárbaro. Por supuesto. <laughs> cuando empecé y me atreví con eso. Entonces veía cómo de pronto eh, la tienda Olé me prestaba ropa y esa ropa me la sacaban de puesta. Eso ya lo tenía en televisión porque viste que en tele ¿Pasa, también sí? pasa. Pero me fui dando cuenta que eso ya yo lo vendía en mi Instagram, ¿me entendés? Que era distinto a una televisión, una plataforma más grande que era la televisión. De pronto en el Instagram era súper rápido y me decía, este tal empresa a cobrarle tanto y así, digamos. Entonces me fui manejando con eso y aprendí de que sí era hacer. Entonces sí se puede decir de que era, pero no sabía ni cuánto cobrar. Nunca me voy a olvidar que lo llamé a Pablo Fernández para preguntarle, Pablo, ¿cuánto se cobra? O sea, no tengo idea de esto. Y el Jiménez... A, cariño siempre a Pablo, Jimenita, y, y bien sano, viste que Ajá. he estado con gente así puntual que ha sido sana conmigo y que me ha ido guiando para, para estar, digamos, ahora bien, digamos, ¿no? En, en, en el punto de influencer. Ajá, eh, qué bueno, y sí, pero yo pienso que fuiste pionera, o sea, de, de las primeras influencers sí, que yo hago memoria y que recuerdo, y de los primeros productos digitales como Bárbaro. Bárbaro fue uno de los primeros productos digitales que nos ha servido de inspiración y me incluyo. Bueno, lo vi, me, me encantó y, y empezaron a surgir otros productos digitales. Entonces... La verdad es que va... Gracias, gracias. Para nosotros fue un... No sé, una locura que yo no lo haya podido hacer sola o lógicamente. Yo te tengo que decir de que ahí fue uno... Eh... Fue un, un llamado de Eli Castro, que trabajaba, ella trabaja en Sociales VIP, ¿no? Uh -huh. Y de pronto ella es la que une, porque yo los conocía a Papingo Maminga, pero de hola y chao. De pronto nos pone a trabajar juntos y eso desató. desató. Esos cambas hacían que yo... Jimena, píntate roja y salite a la calle de chinelas y corré y gritá. Y yo, ya, grrr, así digamos, ¿me entendés? Jimena, y yo, ya pues dejen de vestirme así, todo el día disfrazada. La gente va a decir así, ridícula Y mi madre me decía, ay, hija, tan fina que te ves en la tele y estás haciendo de todo. El, ay, pero yo le decía, estoy ganando plata, estoy ganando seguidores, estoy ganando. Entonces me di cuenta que, ojo, ¿no? Que yo toda mi vida le dije a mi mamá que quería ser actriz de Hollywood. Ok. Entonces fui actriz de mi aldea. Claro, ¿no? Y, uh -huh. y lo hiciste y, y muy bien. Claro, a mi manera, ¿me entendés? Uh -huh. Actuando, haciendo sketches y todo para poder vender. Que con las empresas vos sabrás mejor que nadie muchas veces cuesta mucho el romper la línea que ellos manejan uh -huh. serias o este tipo de cosas y quieren que mostres el producto y lo vendas el producto así y uno no así no se vende en redes claro, no en total. cuesta. ¿Te sigue pasando eso? Todavía. Porque Pero, buscan empresas que todavía están muy con el marketing a la antigua, tal, el old sí, school. Estoy completamente ¿No de ves? acuerdo. Con Entonces uno toca y le tenés que decir, déjame jugar y yo te muestro los resultados y vas a ver que te uh -huh. va a ir mejor. Porque para eso, al fin y al cabo, es las redes, para romper esquemas, para verse distinta a la televisión. Yo creo que, que las redes se inventaron porque la tele. Tenía un papel donde uno tenía que verse perfecto, hablar perfecto, eh, modular, no no malas palabras, no todo. En las redes puedes hacer lo que te dé la gana y eso te hace tener plata. Y libre, y además, lib ¿no? Pero te hace eso, sí, o sea, sí, monetizas sí, con eso, con ser vos, entonces, perfecto. De Tal cual. Y ahí hay algo, por ejemplo, eh, que quiero seguir hablando sobre influencers, eh, que es una palabra tan denostada, ¿no? O sea, ahí a la gente le causa rechazo ya. Nos odian. Directamente por... La palabra ya le causa rechazo. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo de que mucha gente cree que somos eh, favorecidos por el hecho de ser influencers. Dicen, ay, no, tu vida es divina, es puro viaje, te pagan todo el tiempo por mostrar un producto, ay, qué fácil tomar tu producto y nada más. O sea, lo están desvalorizando, mm. le quitan el valor que verdaderamente y no lo ven con el trabajo y muchas veces no saben de que, pucha, vos tampoco querés sacarle foto a, a tu comida mientras estás comiendo y paras a todo el mundo que no te toque en tu plato porque tenés que sacarle una foto o mm -hmm. crear de qué manera podés vender y meter un producto para que no se vea tan comercial dentro de tu red. Es mm -hmm. re complicado. Es realmente complicado. Y cuando un es de tu día a día, sí, sí, sí. es más aún. Y hay días que no tenés ganas ni de charlar. Ni de reír, peor a la cámara. Pero lo tenés que hacer porque es tu trabajo. Entonces, mm -hmm. sí es bien complicado. Ya después, eh, creo de que la gente tarda en darse cuenta de que sí es un trabajo y es una responsabilidad de uno el estar del otro lado de la cámara y que juegan muchas cosas. Porque, ¿sabes qué, Marco? Siendo influencer, muchas veces hacemos cosas buenas como también nos equivocamos porque... Es normal, en cualquier trabajo del mundo las cosas no pueden ser perfectas, uh -huh. pero la gente es muy cruel y como te lo, te lo hace notar con críticas dañinas, con críticas feas todo el tiempo, con acoso, entonces sí es feo, digamos. Esa claro, parte. es que disfrutas de la, la La fama tiene eso, ¿no? Luego, el reconocimiento tiene eso, la miel y la, y la mierda. Ajá, ¿Me entendés? Es que tiene, tiene ambas cosas, pero, eh, a ver, es un poquito de tus éxitos son públicos y, tu, y tus caídas también. Digamos, ¿no? y, la, y ahí, ¿te, ¿te ha costado eso, gestionarlo? No. Yo creo, que, yo creo que de las caídas he sacado provecho para ser exitosa. Bien. O sea, le he dado la vuelta siempre a todo. Uh -huh. No te voy a decir, así nací y no me costó. Me costó. Y nadie me ha visto llorar por eso, porque soy de las que me cuesta muchísimo... Demostrar realmente mi angustia. Uh -huh. Pero si algo aprendí en la vida es que, como decía mi papá, no mostrar la hilacha para que para que la gente no se aproveche de eso y saberlo manejar. O sea, hay que, ser, hay que estar muy fuerte de la cabeza uh -huh. porque te encontrás con todo tipo de, de, de personaje dentro de esto. Entonces, si realmente no estás estable de aquí y de aquí, puede ser muy difícil. Entonces, he aprendido, claro, hijo. Ya pues tengo 40. Entonces ya la sé desde los 17, estoy en la vida pública, que me han inventado de todo, que me han dicho gorda, que me han dicho, este, se divorció, se metió con el peladito, no sé cuánto, de todo. Entonces uh -huh. ya es pues así el cuero de uno, ¿no? Claro. Es, a ver, el hate es parte también de, eso de, muy crueles, es verdad, muchas veces, ¿no? Pero es parte de lo que hacemos también. Y ahí... Es, ¿Cómo manejas la crítica, digamos, cuando lees comentarios, por ejemplo, como el de Jimena, ya está grande, tenés que madurar? ¿Qué, qué? No voy a madurar nunca. <laughs> no puedo, mi madre lo hizo con palo y no pudo. ¿Pero ¿eh? por, ¿por entonces... qué? O sea, a ver, lo que yo me voy es, ¿quién? es que no, te, o sea, sos una mujer madura, pero te puedes equivocar, como cualquiera se equivoca o... Soy normal. No, por eso te Soy digo normal. normal, no trato de pantallar. Tal vez el vecino que me está criticando así tiene su hermana falsa, tu hermana, hijo. Debe ser peor que yo. <laughs> pero no lo demuestra, porque en este pueblo todo el mundo trata de aparentar una cosa. Y lo que pasa es que no están acostumbrados a la gente que tiene que demostrar tal cual es, uh -huh. sin hacer daño a nadie. Te lo juro. Y sí, sé que va a decir, pero el del avión, el del avión no le pasó nada, hijo. El del avión se ha ido feliz, tranquilo. Fui yo la exagerada en decir... Le desgracié la vida porque así soy novelera, hablo así, <laughs> hablo fuerte, duro. Entonces la gente cree que se va a morir conmigo, pero no se va a morir, no pasa nada. ¿Qué, ¿qué le hiciste al pobre hombre? que la gente pareciera que. O sea, a ver, la verdad, sin exagerar tanto, Ajá. porque yo me di cuenta que hiciste toda una novela de lo que pasó, ¿Y dramatizándolo. Porque era un story time. Claro, dramatizándolo, digamos, ¿no? Pero te metió en el ojo de la tormenta de o te dieron palo por todos lados. Llegó a lugares que no tenía que llegar. que llegar. ¿Cómo ¿tú? dónde? México, Chile, Argentina. ¿En serio? En Twitter, Trending Topic, querido. ¿Cómo fue gente que ni me conoce de allá tratándome de. Todo? ¿Le pelaste? Le pelé. Obvio, no era esa plataforma, era Instagram donde tenía que haberlo dicho. <laughs> Pensé que me iba a decir, le pelé, no debía hacer ese No, No, mentira, no, mentira. O sea, no debía hacerlo para esa, para esa gente. Es verdad. Aprendí la lección, uno. O sea, y si alguien se sintió ofendido en verdad pero no le pasó nada al tipo, fui yo la manera. ¿Sabes qué? Algo que es cierto, no es qué decís, sino la manera en la cual lo decís. Uh -huh. Y esa manera en la cual lo digo me ha metido en miles de problemas siempre, uh -huh. por mi boca, porque los que tenemos el don del habla, así como hacemos cosas buenas, la cagamos hartísimas veces también. ¿Me entendés? Entonces, sí, o sea, pude haber dicho lo mismo porque en verdad le dije al tipo viejo te puedo cambiar de asiento y todo, y él me dijo, se va a caer el avión en estos momentos, y vos, ¿qué esperás? Que yo me mueva de asiento mientras... Viejo, calma, bien, ok, seguí charlando con nene, ta, 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 y nada, pasó nada, pero claro, yo dije, esto va a ser... La y claro, le lloró una niña, le lloró otra, y dije, mira, el que quería dormir no, no va a poder dormir. Y, like, en tres horas de viaje se fue el tipo feliz, pero yo... Me agarré de eso y dije, ah, no, aquí la rompo. Aquí yo con tengo mi historia Mi historia, mi historia o sea, no, no pasó que realmente le hiciste no. la vida imposible al tipo porque te digo que no, odio No. O sea, el tipo se ha ido feliz de la vida. Creo que ni se ha enterado que es famoso. Hijo, te he hecho famoso y <laughs> ni te has enterado. ¿Me entendés? Se ha ido feliz de la vida. Pero la gente que me conoce sabe, o sea, vos que has trabajado conmigo, sabes que Jimena de todo lo que sí, habla, agranda. Soy exagerada, sí, soy no, chaucera. Aparte, Yo cuando lo vi dije... Bueno, este. ¡Qué historia! Pero, pero. Igual dije: Sí, pues, si Jimena, es un, o sea, de lo que yo te conozco hace varios años ya, dije: No creo que Jimena sea una persona que no pueda tomar un no como respuesta. No, ni cagando. Y me quedo callada. Y sí, es más, eh, soy una persona de que no me voy a poner a, a pelear por hijo por una silla o por algo, simplemente que mi comunicación hacia la gente fue la errada. Mm. No tenía que hacerlo, no tenía que decirlo, porque además sí me di cuenta con este tipo de situaciones de que mi voz repercute, o sea, si sí ya tiene un valor negativo o positivo, yo antes no me estaba dando cuenta, si bien... ¿Sabes qué es lo que pasa, Marco? Eh, que cuando hemos hecho trabajos, ya sea en lo de la chiquitanía, cuando hemos estado metidos en este, sí, da repercusiones y sí lo ves en el alcance, pero dentro de tu pueblo, ¿no? Uh -huh. Dentro de Santa Cruz. Porque yo sé que aquí me conocen y me quieren, pero ya otra cosa es que llegue a otros lugares y saquen de contexto las cosas y que la gente ya en verdad no te, no te tolere, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces sí es diferente, entonces sí hay que cuidar lo que uno dice lección aprendida perfecto es que eso es lo más importante no aprender al final de cuentas equivocarse es humano y me voy a seguir equivocando o sea esperen. pero no así <laughs> en los aviones cero chisme todos los trenes dice ¿Sí? <laughs> ahora solamente en los micros <laughs> es más uh, ya deberías estar subiéndote a pedir asientos a los micros bah, te apuesto que se quedan charlando conmigo no, pero, por supuesto yo estoy segurísimo. Hay que subirse su un micro. Además tengo chismes sangros. ¿Te has subido a micro antes? Pero por su pollo. Puta. Era mi... Para el colegio, cuando tenías que ir pues, en la tarde de un lado Ajá. para el otro, para irte a la fiesta eh, y tus padres no te daban. O sea, era como una jugarreta. La verdad es que no, ne no necesitaba andar en micro, uh -huh. pero... Te subiste. Bien, obvio. Además es el Disney. Además ha sido su Disney, que creo que lo estoy contando por primera vez. ¿De verdad? Desde chiquitita. O sea, su papá no sabía, pero como paseo la llevábamos en micro. ¿De verdad? No, yo Obvio, pues es un alucine. Claro. Esto eh, es... Eh... ¿Quién no ha subido micro? Por Dios, es sí, normal sí. subir el micro. Es lo... Yo ande, todo el mundo andaba en micro siempre, o sea. O por necesidad de ser o por más curiosidad. De, deberían ser más cómodos. Debería de ser más. Y cómodos. deberían ser más cómodos los micros. Y hay GTD. que saber los horarios también, porque no me he subido un micro a las 7 de la noche, la verdad, medio claro. complicado. O un día de lluvia, tampoco voy a mentir, digamos, porque ahí horrible debe ser. Pero en pero, la tarde, así por hacértela la vida fácil, pero por supuesto. Que de, sí. De, eso sí, deberían ser mucho más cómodos y tener otras condiciones para que toda la gente disfrute más su viaje. Sí, es verdad. Su viaje en micro. ¿Cuál ha sido tu momento de exposición mediática más complejo? El que más te ha dolido, el que más te costó superar. Ay, me dejas pensando de exposición, media. de la del último tiempo. Uh -huh. mm. Yo podría decirte que allí injusto cuando cuando hubo una campaña media sucia que quisieron ponerme con el tema de un banco. Ah, del. Lo, lo podemos nombrar no si pasa nada no, de, no, de, de, no sé. del ex banco fácil Ajá, del ex banco fácil yo también pienso que eso fue injusto que fue qué culpa tenías vos hija pero totalmente y de hacer esas campañas o sea de de páginas de internet que uh -huh. ponían mi fotografía y yo decía pero yo en qué momento hice algo, o sea, aparte de cómo pagaron y pusieron mi figura, pero pueden decir, ay sí, pero es que usted incitaba, claro, porque el banco seguía y si nos dejamos llevar por los chismes, no, pues no acabamos nunca. Las cosas estaban y estaban bien y seguían mis contratos vigentes y estaban los gerentes y todo. Nadie sabía lo que se iba a venir. Uh -huh. Entonces, realmente, ahí me vi asustada. Porque estamos hablando de que es algo hasta legalmente que podría afectarme. Uh -huh. ¿me entiendes? Pero, pero vos eras una prestadora de servicios, ¿verdad? Total. Del banco. Al mismo, o sea, ¿a qué me voy? es lo mismo que la empresa de seguridad. Claro. O tiene que seguir yendo a Que La señora de limpieza, su... las dos hacíamos ah, y eh. no íbamos a dejar de ir porque estabas, es más, tenía contrato, Un contrato de por medio. Supuesto. ¿Me entendés? Entonces... ¿Sentís que te castigaron mucho por eso? O sea, estas páginas, y obviamente de eso se apoya la gente que no te quiere. Entonces la gente que no te quiere, entre ellos muchos guerreros digitales que los tengo aquí, que los sé quiénes son, bueno, entre ellos directamente a irse en frente mío, digamos, ¿no? Directo. Entonces, como que está mal, está mal el que sea así. Gracias a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno construye una figura y no te dejas basar por los chismes, sino por las cosas que has hecho, entonces la gente saca sus propias conclusiones. Entonces, dejé que todo pase, pero fue injusto. Y fueron, te puedo decir, unas dos semanas de estrés, pero así. Feo. A, tope. Feo. A tope. Feo que nunca me había visto envuelta en eso. Nunca en mi vida. ¿Sentís que podés estar bajo el ojo crítico de la gente muchas veces, no? Despiadado porque también sos una referente, digamos, no? Y la gente como que espera que seas un ejemplo. ¿Me entendés? Claro. Como que esperan verse en Jimena, inspirarse en Jimena y te castigan cuando no cumplís con esas expectativas. Claro, pero es que... Eh, no sé, porque hay, yo creo que la gente que me sigue, o sea, mis seguidores son uh -huh. fieles a mí. Son fieles a mí, me yeah. quieren en las buenas y en las malas. O sea, hasta cuando... Vos te das cuenta hasta en las críticas que hacen, que te dicen con todo respeto, pero no me parece lo que hizo, ta, 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 ta. Puta, 100 puntos. Bienvenidas esas críticas. No me gustó que hizo usted esto, esto, esto. Bienvenido. Pero ya cuando son hate por simplemente odiar... No está bueno. O sea, es realmente malo. Y habla más de la persona que lo dice que de unos. Totalmente. En eso estoy convencido de que es así. Entonces, como en ese sentido, uno le. No, o sea, a mí me ha costado tantos años construir uh -huh. mi carácter. O sea, el, el que no me mueva este tipo de cosas. Que no, no, no. Es difícil que me tumbe. Eso también me imagino que, que hace que mucha, mucha gente también te siga queriendo más, digamos, ¿no? Es como o que me se yo pienso que puede ser más la que te quiera, digamos, claro. ¿no? Porque igual es como que cuando a alguien le están haciendo mucho daño ya de, salen a defenderte. Ah, salen otro. A ¿Te ah, han salido a defenderte? De sí. Este, de, de este sí, sí, sí. 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 <laughs> salen, salen y escriben y reniegan y se enojan. Y me dice una, Jimena, ya no viaje más. En su anterior viaje una, una tipa hablaba para usted y ahora esta gente que no entiende, no viaje más. No voy a viajar, señora. Hasta el próximo año. <laughs> es que, ¿lo tomas como una responsabilidad? Esto es de, de, de ser ejemplo. Creo que me di cuenta que parece que hay que ser responsable. <laughs> Como que te acabas de dar cuenta que... Como vaya, que con sido... esto último, sí, hay que ser un poquito responsable, ya. Ya no voy a hablar tanta huevada, lo juro. Ay, Dios mío. ¿También son las referentes de empoderamiento femenino, Jiménez. Sí, eso sí. Y la verdad que es algo que lucho, que lucho y me gusta que... Que las mujeres se atrevan conmigo desde amarse, su seguridad, el no tener vergüenza, el, el buscar su propia felicidad, muchas veces quitando las etiquetas de una sociedad, porque la sociedad ha sido bien cruel y machista aquí. Entonces. ¿Con vos? No, y conmigo y con todas, con la mujer. Sí. Así. Teníamos un papel totalmente distorsionado de lo que es ser una mujer, ¿me entendés? Tenías que ser la ama de casa, la sumisa, o sea, yo nací, imagínate, bozachuda, grandota, <laughs> este, sin vergüenza, entonces soy todo el, poquito más y salía con, ajá, ¿no ves? Con la mega, ¿Un ¿no te... huevo. Claro. ¿No ves? Poquito más. Pero eso no me quita lo femenina, simplemente de que... Es una sociedad donde al fin y al cabo el papel era. Yo recuerdo. Yo recuerdo, y recuerdo a veces... al marido con su locro lito, digamos, ¿no? Ay, me acuerdo un cortejo que me decía que tenía que caminar más despacito y cuando ría tenía que reír más despacio. Ya pues, querido, <laughs> ubícate digamos, ¿no? ¿A quién se lo viene a decir? Entonces, no. Y no es porque no podas, es que es porque también hay maneras de decir las cosas que no sean una obligación y que no es necesario encajar. En la idea de alguien para que te quiera. Me cansé de eso en la vida. Me cansé de tratar de encajar en una sociedad para que me quieran mis amigas, para que me quiera mi marido, para que me quiera la familia. No. Empecé a ser yo y miércoles que fui feliz. Lindo y, había sido, uf, ¿no? Ser uno mismo. Te quitas una mochila de encima. Sí, eso del intento de colonizar al otro para mí está equivocado. O sea, yo no puedo tratar de convencerte de que vos creas o pensés como yo pienso, digamos, está mal. Total. Está bien dar opinión. Total. Está bien el, el estar ahí para apoyo. Pero por eso fue de que creo que me llegó también el enamorarme de Oscar, porque lo sentí tan libre en ese sentido. Entonces fui como yo y apre, aprendí a descubrirme. A descubrir a la verdadera Jimena, a no tener vergüenza, a ser yo misma, a enfrentarme en una sociedad con mi familia, con todo el mundo. ¿Entendés? A través uh -huh. de eso. Entonces fue un despertar. ¿Qué, ¿Qué cosas te empoderan como mujer? ¿Qué cosas me empoderan? Yo creo. Yo creo que es mi, 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 mi voz, mi voz en el sentido de, de no callar. Sobre todo eso. En muchas ocasiones me he dado cuenta. Cuando veo cosas injustas en el trabajo, en lo que sea, eh, lo he dicho, ¿me entendés? Y no me he quedado callada. Eh otras cosas que me pueden empoderar como mujer, el, el amarme como soy, el así enamorarme hasta de mis defectos, que cuando te trata alguien, porque cuando te quieren hacer mierda, te buscan en tu lado más débil para hacerte, entonces si vos no estás preparado y no amás hasta tu última cicatriz o tu último, o tu pasado, está frito, porque ahí es donde te van a dar y no te van a dar no te estoy haciendo el hater te va a dar desde tu familia me entendés porque así es el ser humano es cruel te uh -huh. va a dar donde pilla entonces uno tiene que estar sano completamente y amándose para que todo eso resbale me entendés y, y que no cree, y no te da rabia a la persona y a perdonar te da más, más pena por la persona me entendés uh -huh. que por vos mismo total completamente de acuerdo en eso amar tus cicatrices debe ser de las cosas más bonitas que uno puede hacer por uno mismo no total Dicen que la parte bonita de, humo, de uno la puede amar cualquiera, ¿no? Que realmente las partes más oscuras son las que quizás solamente ama a esa persona indicada para vos. Sí. Pues. Tota se enamoró de vos completamente. Ay, sí, pobre. <risa> <risa> Mira, yo nunca creí en estas cosas. Yo decía, ay, güey, viste que uno es novelero. Entonces yo decía, el amor de mi vida, y me voy a casar, y voy a tener dos hijos, y la vida así. Y después cuando me fui dando cuenta... Lo idealizaba. Ajá, que empecé a idealizar el matrimonio, que las cosas no eran así, y que no estaba mal el que yo diga que no me gustaba, cómo nos llevábamos en la relación y todo este tipo de cosas. Entonces llegué a darme cuenta de que cuando a de verdad... Ojo, no van a llover las críticas, pero cuando amas de verdad no hay ni necesidad de forzarse tanto, porque se tendría que dar. Cuando hay amor de verdad, yo cuando lo veo, y esto lo escuché y dije, "Es totalmente cierto." Cuando no es que uno dé 50 y 50%, hay veces que uno da 20 y el otro 80 o hay veces de que el otro necesita un 30%, o sea, no todo el tiempo somos iguales dentro del amor, uh -huh. ¿me entendés? Todo va variando de acuerdo a, al momento, a la situación, al estrés, ya sea laboral o maternal o lo que sea. Entonces vos necesitas ese complemento como pareja y eso llegó a ser Oscar en mi vida. Oscar llegó a ser un complemento total que, llen, que llenó ese espacio mío y me dejó ser yo misma, libre. Entonces... Te puedo decir que mi parte más mala no la tengo con Oscar porque no me nace. Porque aplacó todo, todo lo malo en mí. Tengo ganas a veces de tratarlo y lo veo y termina dándome un beso y me desarmo, ¿me entendés? No puedo con él. Hasta en cosas que le digo, ya en serio, tenemos que conversar. Te puedo decir, de verdad, que hemos tenido muy pocas veces en la vida discusiones como pareja. Pero es porque me encontré... O me encontró un alma muy noble y yo tal vez era también noble, pero necesitaba eso. No necesitaba el hombre que venga y me calle y me diga no, que sea una persona sencilla. Entonces como Oscar viene de una familia, perdió a su papá, tiene otro otra manera de, de ver la vida, de ver el amor, de ver el matrimonio, de luchar, de, de hacerse cargo de una hija que también que no es suya, pero sin embargo la ama de la misma manera. No pues. Imposible que yo no, no me enamore. Además de que él ama el hecho de verme crecer y verme triunfar. Nunca me dijo, ay, no, esta foto no la subas. Es el primero en comentar cosas cuando subo una foto de bikini y me pone, Dios mío, duermo con esta mujer. Y vos decís, ay, ¿cómo me pude encontrar a este hombre tan divino? Que te deje ser, que esté feliz. Porque yo veo a muchas mujeres que tienen que cuidar cómo se visten, cómo hablan. ¿No? Lastimosamente, ¿no? Es la Lastimosamente. realidad. Y lo hayan más. Y es más, somos vistas nosotras como extrañas. Y más bien nosotras vemos, no, lo extraño es eso. Y puede que hasta hasta a tu esposo lo castiguen por ser como es. Total. no Pero, claro, total. Y lo juzguen. Pero Los lo que podemos... no se dan cuenta es que, es oh, al mire, revés. si quieren una. Tener una esposa así como M, tienen que un tienen que madurar, hombre. Sí. Tienen que crecer, Tienen ¿no? que o dejarla sea... ser y tienen que ser felices con mm -hmm. su hombría. Tienen que ser hombres de verdad. Ah, tal cual, la masculinidad no va por Frágil, la posesión. ¿no? Claro. Ni, 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 Ahí te das cuenta. Total, total, sí. Pienso exactamente igual que vos en ese sentido. Ahora, eh, ¿fue difícil eh, lidiar con tu familia y los prejuicios de la diferencia de edades en la relación? La... Sí, 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 sí. Desde un comienzo, la verdad de que mi papito que está en el cielo, él decía de que, eh, ¿cómo es la vida, no? que antes muerto, que Oscar llega a entrar a mi casa. Sin embargo, papá? mi papá, así me lo dijo la primera vez, no lo conocían. A ver, un, el, todo el mundo creía que yo estaba en joda, que era la típica divorciada que quería joder y se estaba metiendo con su peladito. Tal vez sí, ¿me entendés en ese momento? Ahora, como esto... Llegó a trascender y se llevó de otra manera, porque yo, a ver, cuando vos no es conocido, ya la gente está ojo al charque. Entonces, uh -huh. yo con Oscar empezamos a conocernos y cuando ya nos dimos cuenta de que las cosas iban más serias, eh, decido decirle a mi familia, decirle a mi hermano, decirle a todo. Lo único que me pidieron, me sobre todo mi hermano, hombre, fue de que haga las cosas pensando en mi hija. Y lo mismo mi suegra, la mamá de Oscar. Con o sea, seria, digamos. Sí. ¿no? Por favor. Claro. Porque ella tiene que llevarse algo tuyo. Entonces, sí. Y yo lo hablé con Oscar y le dije, Oscar, ¿qué hacemos? Y él me dijo, yo con vos, no me importa la sociedad, no me importa lo que diga la gente, porque yo no estoy para. Yo no estoy para cumplir a tu madre, ni a la sociedad, ni a nada. Yo estoy para estar con vos porque estoy enamorado y quiero que estemos juntos. Si vos te animás a estar conmigo, le dije, meta, vamos. Y para adelante. Para adelante. ¿Por qué le decís Tota todo el tiempo, no? Tota le digo. ¿Por qué? Porque es una palabra de cariño. Es más, lo conoce. Emma, yo me había notado ¿Quién es Tota? Esa era mi pregunta para ir al tema de Oscar. Tota. Tota, pues tenía cuánto? ¿22? ¿23? Claro, era peladito cuando lo conozco, 24. A ver, el 2016. 24. Anima? Ajá, ya. Más o menos vos sabés, vos sabés porque estábamos saliendo cuando ¿no? sí, estábamos sí, trabajando sí, sí. juntos sí, nosotros sí. y yo estaba saliendo con Tota. Y me decía Marco, yo lo conozco, yo lo conozco. Llega mi vida y Emma era muy chiquitita, entonces Emma no podía decir Oscar y entonces decía Tota. Ah, ok. Entonces se quedó Tota. Es, es su nombre, es más, yo le digo Oscar y él sabe que estoy brava. <laughs> ¿Verdad? Como que no alzaste tu chinela. Oscar, no alzaste tu chinela, ¿no? Pues amor, si me entendés, ya sabe. Él o que sea, que está cómodo con el apodo. Ama, ama, porque es, es el regalo de la hija que soñó, digamos, claro. ¿no? De la hija que tiene. Que él, me, que él me lo ha dicho muchas veces, Jimena, si no llegamos a ser para mí, mi hija es Emma. ¿Y soñas con ser mamá, no? Me encantaría, pero cada vez me doy cuenta de que las cosas pasan por algo. Y si Dios no lo tiene predeterminado, lo he intentado y lo hemos intentado, y si no lo tiene listo, debe ser que... Por ahí tengo que encontrarme alguna cosa en el camino, algo uh -huh. diferente a lo que yo tengo planeado. Soy de las personas que no se encapricha con esas cosas, porque para mí los hijos son de Dios. Uh -huh. Y Dios sabe cuándo los tiene que mandar. Yo me estoy esforzando a todo dar, Totita también, hemos hecho tratamientos, hemos, hemos ido a iglesias, hemos hecho todo lo que se puede. Ahora yo creo que las cosas ya tienen que funcionar, porque tampoco me voy a martirizar, porque llegó un momento que me empecé a obsesionar y la estaba pasando muy mal. Muy, o sea, muy mujer, eso, mal como mujer. Esa era mi pregunta: ¿Cómo manejaste ahí la, la, la angustia? Deben haber mil, o sea, deben haber cientos de mujeres que, que pasan han, lo mismo. Exactamente. Y están pasando lo mismo. Entonces, ¿cómo manejaste vos esa angustia? Es, ¿Sabes qué? Lo primero que llegué a pensar es en mí misma. O sea, dije, esto no está bien. Porque no puede ser de que ya yo no pueda tener ni siquiera intimidad que estoy pensando en embarazo. Ya ni siquiera lo llego a, a disfrutar esto que para mí tiene que ser porque quiero cumplir algo para él. Y le pregunté, vos lo, lo ves como una necesidad y me dice, "Jimena, yo soy feliz mientras vos seas feliz. Si Dios quiere nos manda hijo, bienvenido." Y a Emma le encantaría también, pero todo y es más Emma me dice, "Sí, pero adopta, mamá." me dice. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, esas cosas que dije después soy yo. Soy yo que como mujer me estoy maquinando la cabeza pero ya soy mujer, y ya soy mamá, ya tuve una. Uh -huh. O sea, no soy más mamá por tener dos o tres hijos, ¿no? Soy igual mamá y ese nombre va a quedar para siempre. Y pero sentías esa presión que quizás sea algo bien de nuestra construcción social, ¿no? de, de no a mi esposo le tengo que, que dar un, un hijo. hijo. Ay, es que disculpen, pero hay muchas señoras que me dicen Ay, mi hija tiene tan bueno, su marido tiene que darle un hijo. O sea, tal vez no. Tal vez no, no está, y, y nos va a tocar la vida contar otra historia totalmente distinta y una historia de amor hermosa con un papá que no es el papá de Emma, que Emma tiene dos papás, y una mamá que tuvo a una hija y después ya no pudo tener más hijos. Pero, ¿sabes qué? Sobra el amor en mi casa. Entonces, creo que no hay más necesidad de nada. Y Emma, por bendición de Dios. Tiene dos hermanos, Andrés logró darle dos hermanos, gracias a su esposa, a Priscila, a todo, que le han complementado esa parte para que Emma no se sienta sola. Porque tal vez esa es la preocupación de uno, no, pucha, ¿quién le tocará en el mundo? ¿A quién le dejaré? O sea, tiene dos hermanos, ¿me uh -huh. ¿eh? Y, y a la larga tus hermanos sí son, pero uno tiene amigos también en la vida. O sea, te acompañan tus amigos, tus amigos se vuelven tus hermanos. Uh -huh. Me he dado cuenta en todo, de que los hermanos son todos, pero miércoles que sirven para pelear también, ¿no ves? Claro. Porque que no hay sí. quien no se haya mechoneado y todo, no tuviste infancia, sino, pero realmente sí, no, ya no veo esa necesidad de exigirme a mí misma el ya ser hermano. relajar un poco? Bastante. Ya bastante. Ya nosotros con Oscar estamos disfrutando. Mira, el. Yo conozco casos de mamás que han sido mamás grandes, grandes de verdad, digamos, ¿no? O sea, en edad, vos sos jovencita todavía, entonces podrías... 40 pasar. años, querido... Pero sos joven. sea, sos claro, en España están empezando a, a so tener joven. a los 40, ¿no? En España so y joven. en otros lugares, pero acá he visto ya como la abuela, ¿no? Es que así me dicen la abuela. <laughs> no, Muchas no. abuelangas en Santa Cruz <laughs> y carajo. No, son, <laughs> sos, sos joven amiga y esas cosas al final están en manos de Dios. Total. Yo, a ver, ¿cuál es mi, mi anhelo? Que podas estar, digamos, en paz con vos, que tranquila, relajada, es importante saberlo, digamos, sí. ¿no? Que es un tema que ya que ya estoy bien, ajá, que estoy bien. Gracias porque hay muchas mujeres que me escriben, que no pierdan la fe porque la maternidad existe de diferentes maneras. La que quiere ser madre, de verdad, si no hay tratamientos de fertilización, hay adopción, es una opción muy importante también. Hay otras maneras de ser madre también. Que dentro de nuestro país, la verdad, que son difíciles, como un vientre en alquiler y todo, no son vistas bien todavía en, nuestro, en nuestras leyes, no están amparadas. Lastimosa. Uh -huh. Digo lastimosamente porque sí, porque debería haber opción para que la mujer elija. Me entendés uh -huh. Y no porque elija, porque ay, no, no quiero estar ahora, sino porque elija, porque realmente hay mujeres que no pueden, hay úteros que no pueden dar a luz. Entonces necesitan buscar de otras maneras. Uh -huh. Entonces sí estaría bueno de que eso cambie dentro de la sociedad porque el sufrimiento de las mujeres aquí es muy grande con eso. Notado, ahí para que llegue a donde a donde tenga, tenga que, que llegar. llegar. Eh, y que se escuche tu voz, sí. igual que como se escuchó con la, la anécdota esta, ojalá se escuchen con obvio, estas cosas que son obvio. todavía más, sí, más sí. importantes. ¿Tienes un lindo recuerdo de, de tu infancia, de tu mamá, de tu papá? Ay, mi infancia. La verdad es que yo te puedo decir que nací en un matrimonio lindo, lindo de mis padres, con peleas de, de todo. nieca heredé el carácter de eca ya. Bosa, él, Bosa Chuda, es a ti, pero tiene un bozarrón, mi madre, ¿no? Y mi padre, buenísimo, un pan de Dios, este, una persona, mi padre era una persona muy sencilla, mi padre era medio cero prejuicio, si bien llegabas a tener prejuicio era porque mi mamá es la que es mucho más cerrada me entendé. Ella viene así bien bien cerrada, estructurada, y las cosas tienen que ser correctas y así. Entonces, yo tuve una infancia hermosa con mis dos hermanos, con Carlos Eduardo y con Daniela. Este, te puedo decir que disfruté mucho. Tenía pelo de hombre hasta los 12 años, no, 11. Mentira, antes de tener cortejo, no mamá. Creo que hasta los 11 años, pero de tu corte lo tenía yo. O sea, era así. Y muchas veces yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué que querés tener otro hijo hombre? ¿O ¿Por qué me tenés así? Hasta que una tía le dijo a mí, ya pues déjala. Mi amor, ¿usted quiere tener el pelo largo? Quiero, tía, por favor. Pero es que le queda modernísimo. Mira su cara, bonitísima. Era mi madre, ¿no? ¿Cómo ha sido tu relación con tu mamá? Uf, ha sido de todo. De todo. Pobre mi madre. Porque le sale. O sea, hasta que yo vivía en mi casa ella lo pudo controlar todo, y la verdad era dura, mi madre ha sido una mujer dura, que gracias a ella tengo también muchas de las cosas que, que creé ahora en el carácter, que soy fuerte, sí, lo puedo decir, porque mi mamá eh, era las personas que buscaba que vos puedas, o sea, era típica mamá, me saqué un 6 sobre 7, podés hacerlo mejor, ¿no?, ¿Me entendés? O claro, sea, te, exigía, te exigía. Siempre, siempre. Nunca se quedaba conforme con ese tipo de cosas. O jugaba con el hecho de, vos no podés hacer esto. Me daba rabia que me diga que no podía hacer eso y lo podía hacer. Y cuando fui reina del carnaval, ¿acaso vas a poder ser reina del carnaval? Si nunca ha sido nada, ¿qué vas a hacer? Ay, madre de Dios. Voy a ser la mejor. Te voy a demostrar que sí puedo. ¿me ¿Te ¿entendés? motivaba? Sí. La jugaba, la jugaba ah. y me crió fuerte, me hizo fuerte mi madre. Yo te puedo decir que gracias a ella tengo ese lado mío. Uh -huh. y, y el lado de mi padre era el otro. Mi padre era... Eh, mi hija, calle su boca. Aprenda a saber qué le va a decir a su madre. Obvio le va a pegar a su madre si usted le responde. <laughs> ¿Eras la consentida de tu papá? Psst. Perdón, a mis hermanos. Según él, sí. ¿Sí? Sí. Me decía, te amo. Me decía, sos mi favorita. Y yo, como el mío, mi niño... Era todo mi padre. Mi padre conmigo fue, te puedo decir, de las mejores cosas en la vida que pude tener, ¿no? O sea, todos amamos a nuestros padres. Pero ese amor que yo tuve con mi padre es. no, 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 no puedo explicarlo. Aquí está. Te lo trataste. Me lo trataste. Es una flor. ¿Por qué? Mi padre. Se hizo esta. Es como una. La, la, como la rosa náutica viene a ser una estrella. Él decía uh -huh. mi estrella, David, que David no tiene nada, ¿ya? Uh -huh. Es como una rosa náutica. Pero que Vamos a traer el celular para firmarlo lo vamos a mostrar ah, en yeah. el backstage. Perfecto, aquí no sale. perfecto. Así que. Y mi padre se la, se la tatuó en joven. Ajá, ¿ya? Este, este mismo. Y él. Ajá, ¿y sabes qué nos decía a mí y a mis hermanos? Eh, tatúense pues la misma, para que todos. Ten, imagínate la mente de mi padre, de un padre que te diga eso a los. 14, 15, 16 años. Ay, y mi madre le decía: ¿Pero qué te pasa? Solamente se tatúan los palomillos. ¿Cómo es posible? Nada que ver, claro. claro. Y de pronto. Cuando mi padre muere, o sea, ya yo me había hecho un tatuaje, ya. O sea, me hice un tatuaje a mis 13 años, uh -huh. que estábamos en una vacación en México con mi madre y estaba yo con mi hermano. Y le digo a mi hermano, acompáñame a hacer un tatuaje de ajena. Mamá, ¿me das plata para hacer un tatuaje de ajena? Ya. Nos fuimos al mercado, me acuerdo en México, en Cancún. Me fui y le pregunto, oiga señora, tenía 13 años, o 14. Señora, este quiero hacer un tatuaje de Jena. Bueno, el de Jena cuesta 15 pesos y el real 17. Ay, por dos más, ¿me hago el real? Me lo hice el real y mi madre. Usas drogas, <laughs> hija. Vos te drogas y yo mamá no me drogo. Casi la mato. Casi. Y, mi, y mi padre, qué hermoso. Era mejor la estrella, mi hija. Muy hermoso. <laughs> Puedes creer, no sea, eso. Punta, no. ¿Sabes qué? Por eso, cuando mi padre fallece, digo, no, sí o sí me voy a hacer su tatuaje. Y mis hermanos todavía no se lo han hecho. Ellos son, no tienen tatuaje. Ellos ¿Y han quedado virgen. que se lo van a hacer? O sea, yo les he dicho, pues, ¿no? Claro. Pero son maricones para las agujas. <laughs> 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 eh, no, no, quiero, no quiero, digamos, eh, invadir con el tema de tu papi, pero sí me parece lindo como rendirle, rendirle ese honor, ¿no? ¿Y qué, ¿Cuáles son las cosas más lindas que recordas de él? Uy, de mi padre, su adulo, ¿sabes qué? Era la persona más adulona del mundo. O sea, era de los que te decía 100 veces en el día y las cien veces te decía, qué hermosa que es, ¿no? Te amo, te amo, hermosa, hermosa. Así me decía todo el día, yo soy así con Emma porque soy igual, melosa, meloso, 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 para decir te amo. Mi mamá no, mi mamá te dice cuando te tiene que decir esto. Mm -hmm. Mi papá me decía mucho, mi papá era mucho de seguir lo que yo hacía en la tele y me decía, estoy orgulloso, me encanta lo que estás haciendo ahora. O cuando me toca hacer bigotes, me decía, mi hija, no puedo verla mancharse la cara de, de como una peladita, usted de harina, ¿cómo pues con una carrera tan bonita? <laughs> yo, papá. No hay plata, hay que trabajar de algo. El bill dinero. <laughs> mi primera chamba. <laughs> mi primera chamba, tal vez. ¿Me entendés? Entonces, con mi padre, todo eso. El, el ser ocurrente. Mi papá era ocurrente. Y yo soy ocurrente. Yo de la nada te saco un chiste, una frase. Tengo frases porque mi padre todo el día hablaba así, ¿me entendés? O decía, voy a decirte un. ¿Qué ¿Qué se dice? Un dicho. Ajá, o... los dichos, los dichos, yeah, yeah. pero él, él lo decía más formal, ¿ya? Ya. Yeah. Porque le gustaba leer este <laughs> un proverbio. Un proverbio. Le voy a decir un proverbio, mi hija, y él empezaba a dar el proverbio. La caridad empieza en la casa. No sé qué, no sé cuándo, y uno digamos, entonces todas esas cosas, la verdad es que las valoro ahora, que no las tengo es más cuando me acuerdo, las escribo para no olvidarme nunca de ellas, digamos. No tengo Te puedo decir de que me, mi padre se fue y yo estoy tan tranquila y me afectó, obviamente, porque me hace falta, demasiada falta, pero fue un regalazo en mi vida. Fue un regalazo en la vida de mis hermanos también, digamos. No es un personaje. Entonces, para mí, el, mientras pueda hablar siempre de él, el honrarlo, el mostrar, el todo eso. Eh, Fantástico. O sea, me acuerdo de cosas. Imagínate, mi padre, nosotros llorándolo a mi padre y de pronto a mí me salían chistes de él, ¿me entendés? Y yo te acordás cuando esto, Jimena, por favor, estamos en el velorio. Y yo sí me entendés porque él era así. Y me decían, que... no, 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 a mí no me lloran. A mí no me lloran, mija. A mí me ponen la banda, conmigo así, porque él era así. Entonces, así quiero también que me recuerden a mí. Es fantástico. ¿Sentís que él todavía vive en vos? Sí. Todo el tiempo está conmigo mi padre. En esas Ay, cosas, ahorita eh. en Brasil era el que me decía: Mi hija, <laughs> yo la hago. ¿eh? Mi hija, es mejor que pida disculpas, salga, bla, algo. Yo converso, parezco una loca, lo y yo converso con mi padre. Pero qué hermoso. ve yo lo siento bien cerca y, y, y me gusta, pero me cuesta, no, hasta el momento no se me ha parecido en sueños, lo, lo quiero soñar y no, no puedo. No, Debe ser porque lo añoro tanto. No, lo con... no he soñado con el No he soñado con mi papá. Yo creo que me muero me muero vale si me a llegar, va a llegar va sí, a llegar sería hermoso va a llegar hasta Totas ha soñado con mi papá ¿verdad? Ah. pero va a llegar sí. por alguna ocasión especial estará esperando sí, ¿crees en, en eso? sí soy creo ¿y lo has sentido alguna vez así? sí Siento, siento su presencia. Por eso te digo, le hablo. Claro. Cuando cuando estoy ya en mi momento, yo soy mucho de meditar, tengo mis momentos así. Tengo un altar ya, tengo un altar con fotos. Pero siempre lo tuve con vírgenes, eh, con mis santos y todas esas cosas. Y yo eh, le hablo a él, le rezo, le rezo a Dios. Soy muy apegada a la Virgen María. ¿Sos aunque, una me mujer vean, de fe? aunque me vean así ya, ¿verdad? A mi manera soy, no me vayan a castigar, por favor. Ahora las señoras católicas. Pero con barbaridad, ¿no? Soy, ¿Sos soy una mujer de fe? Demasiado. Para mí, sin Dios no existe nada, nada en mi vida. No se mueve nada. Es, es todo. Dios y, y mi virgencita que siempre me ha acompañado. Yo siempre te he visto así, como ahorita. Feliz a grito. ¿En ¿Algún momento estás deprimido? No. Nunca has entrado en depresión. Mm, tal vez en la universidad, en una época. Cuando estuve en la universidad, tuve acné. Y me vino un acné que me... No, me mandó a la cama. <laughs> no se ría. Tuvo un momento pasado cosa y se porque le salió acné. Ah, viejo. Me sentía horrible. <laughs> Perdón, que <laughs> no, me no, bien, pero me no, parece súper horrible. No, no fue horrible, fue horrible, porque a ver, de ser una reina, de pronto estar allá y de pronto le dije a mi mamá, mamá, empezaron a salirme uno, dos, diez, mil granos en la cara. No sabía cómo contenerlos allá. Me dolía, me dolía la cara y todo esto. Y obviamente los gringos al... Ellos no se fijan tanto en la parte estética. Entonces, cuando yo decía, me siento mal, no quiero que me mire la gente, porque me decían, ¿qué te pasó? ¿Me entendés? Y yo, este, te, te, te da vergüenza. Entonces, me la pasé mal con te eso. Da, eso te, te afectó. Me, me afectó. Me hice sentir, me vine un semestre a estudiar acá para poder curarme del acné, porque allá en Estados Unidos como que no le tiran tanto. Ay, no es la juventud, no, no es la juventud poder vos tratarlo eso. Ahora, ahora mucho mejor, pues porque hay tratamiento de skin care y créeme de que eso es algo que le afecta a harta gente. No, totalmente. Llega un momento que hay un pico de estrés en la vida porque se dicen que muchas veces eso está dormido uh -huh. y que llega un momento de pico de estrés y que brota o sea, ya sea en cuando, la maternidad, en cuando momento. estás embarazada, en algún momento, ¿me entendés? No a todo el mundo, pero sí llega a pasar. Perdón, amiga, que me reí. No, pero es, no, que, pero es yo, que de verdad que dije, no lo pudiste creer. Sí, no lo podía creer, pero yo dije, Imena, ha pasado tantos no, desafíos en la vida, no, y, pero eso fue no, un desafío muy Yo no me, para me vos. levantaba de mi cama, semanas. Semanas. Semanas y pensaba así en típica, pero ya porque yo soy showsera, ¿no? Ay, me quiero morir. <laughs> ¿Me entendés? No quiero que nadie me vea, se me acabó la vida, se me acabó todo. Y ya después, puta, nunca me voy a olvidar que hasta tuve un cortejo pelotudo que me dijo, ay, tan bella que sos, pero ¿cómo? Pues tu cara te va a salir eso, ¿no? Ay, no. ¿Así te dijo? Ay, es que la gente es bruta. No te lo puedo creer. Y no creer. me lo dijo ni de malo, me lo dijo de bruto todavía. No, ay, no, que no, no, quemes, no, que no lo quemes. No, no te vas a quemar. No, pero, pero así, ¿me entendés? Entonces vivo, sí tío, te lleva. No, no, no. <laughs> Sí vive. Sí vive. Y me mira por televisión. No, mentira, pero sí, me meten la pata y no se dan cuenta de que ese tipo de cosas sí te llega a afectar. Fuiste, y hay mucha gente que. Te... ¿Fuiste cortejera de peladita? Sí, tuve. Así, ah, varios cortejitos, huevadas, pero. o oh, más serio. No, o sea, tuve. te puedo decir tres Tres cortejos así, uh -huh. que han sido cortejos bien, Corteo. digamos, de presentar a la familia, claro, pero, pero así, cortejitos también, digamos, ¿no? Entre los breaks que tenía. <laughs> Entre de otro, oh, por uno, Ahí es a una salidita, sí. Normal, pues, ¿no? Pero obvio, porque no me voy a quedar con el primero. Si usted que se quedó con uno solo, no sabe lo que se perdió, señora. <laughs> <laughs> es que, ¿Sabes qué? Eso era lo que me decía mi abuela. Mejito, usted antes de casarse tiene que probar. Pero por supuesto, para estar seguro. Estoy... Para estar feliz, ¿me entendés? Uh -huh. hay, que, hay que pasarla bien, hay que sufrir del amor, hay que. Te la tienen que hacer, tenés que llorar, tenés que. Todo eso lo tenés que vivir en la época de cortejo y de todo. Creer que se te acaba el mundo, para que ya después seas cuerudo, ya bien. uno sabe, ya en el matrimonio ya mejor. Me la acabo de imaginar a la señora en Valento. Nah, chau, gorda de mierda, Lo de <laughs> después de 30 no años con su saber. primer cortejo. ¿Quién la o sea, dijo? No. <laughs> No, pero es que es es la realidad. Uno no sabe hasta que te das cuenta que además es de acuerdo a la etapa de tu vida que estás, digamos, ¿no? Porque muchas veces uno hay mujeres que se empecinan o, o parejas así en un solo amor para siempre y te das cuenta que el amor va mutando todo el tiempo. No sos lo mismo. Yo no soy lo mismo de lo que empecé con Oscar. Ya uh -huh. tenemos otra manera, otro diálogo, otro, otras ideas, eh, nos, nos coqueteamos distinto. Todo el tiempo va mutando. Ya cuando no existe nada, y ahí es que está mal la cosa, señora. ¿No? Tengo una pregunta antes de terminar. Ay, ¿qué? ¿Qué le dirías si la vieras entrar así ahorita, así, a la Jimena de 12 años? ¿Qué le dirías? En su momento lo, 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 creo que ya lo he dicho, que, que no sufra tanto. Que, porque sí sufría, o sea, sí creía que no valía, que no encajaba, que no era perfecta, que no era linda, que no, tal vez no me vaya a ir bien, que no sabía para qué era buena. Entonces, vieja, no sufras, te va a ir increíble. Seguí metiendo la pata, oh, tranquila, que te esa, va a ir bien. Esa pregunta es trillada, pero aquí viene el retruque. Ahora, haciendo el sí. mismo ejercicio, ¿no? Si viene la Jimena de 80 años, ahora viaja al pasado, viene, ¿qué te gustaría escuchar de ella? ¿De ella? Ajá. De una Jimena de 80, ¿qué te gustaría escuchar? Sinceramente. Bien que le haya dicho sus verdades a todo el mundo, mi reina. <laughs> en este pueblo. No hay que ser hipócrita. Muy bien, todo lo <laughs> que va. Siga nomás. Pensé sí. que ibas a decir no, nos ha ido bien y bendí. No, 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 no. Hay que decir las cosas como son y yo sé que en vieja voy a estar orgullosa. Ojalá en mi tumba y yo escríbanlo, pongan, aquí la que no se cayó la boca. <laughs> descansa en paz y feliz por el bien de una comunidad. <laughs> no, pero bien, la verdad es que soy tranquila como soy, sé que cometo, puedo gustar y puedo no, no gustar. Y... Es parte de la vida. Es parte del show. Completamente, amiga. Gracias por venir. Ay, no, gracias. Se pasó la Me hora, divertí, ¿no? oye. Ajá, Pensaste buenísimo. que no te ibas a divertir. No, pero pues estabas más asustadita. No, si yo soy un tipo de un pan de yo Dios. Sé, pero es que estabas muy calladito, entonces me pusiste en Sí, nerviosa. no, pero es porque me concentro y me quedé con ganas de hacerte un montón de preguntas, pero seguramente ya tendré la, la oportunidad de, 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 de conversar con vos también de nuevo. Gracias, Jimé. Gracias. Antes de irnos, esa cámara eh, normalmente para nuestros invitados antes de cerrar. Eh, le damos la oportunidad de dar las gracias para alguien que haya. Porque no tenemos tantos momentos para agradecer, ¿viste? No, no tenemos tantas oportunidades y la gratitud es algo tan lindo. Si hay alguien que haya sido importante para vos en tu vida, en tu carrera, lo que fuera, para hablar la EMA, lo que querrás, ahí está la cámara. Amiga. Bueno, ahora lo que quiero es de alguna manera hacerles un agradecimiento a mi familia, mi mamá mis hermanos, mi papá que está en el cielo, yo sé que ustedes no nunca buscaron las pantallas, las cámaras y los he puesto en miles de situaciones todo el tiempo y los he hecho pagar por cosas y sufren cuando ven que existen situaciones. Quiero agradecerles por el apoyo porque cuando pasan crisis siempre están ustedes para mí, siempre me apoyan, siempre me escuchan, no me juzgan, me critican con amor. Y yo no sé lo que sería para poder levantarme sin ese amor que he recibido. Así que de verdad, gracias mamá, gracias Daniela, gracias Carlos Eduardo. Gracias a Tota también, ¿no? Porque él con su silencio a veces dice dos palabras y es todo lo que yo necesito escuchar para tener calma en el corazón. Así que gracias a vos, amor. Te amo. Oh, qué lindo, amiga querida. Espero que sigas así, Ay. que no se te siga y que, como decía tu papá, que nunca se te vea la hilacha. seguía así, amiga. Gracias. Un placer gracias. tenerte. Señoras y señores, esto ha sido todo. Hasta aquí llegamos con el episodio con Jimena Salser. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden compartir la transmisión. Les mando un beso y un abrazo. Y hasta la próxima. Chao.